Dos niñas, una que tiene 6 meses, Lenash, y Chanel, que tiene 11. Aquí hay un segmento que se llama el Comedy Show, que es que yo se lo hago a todos mis invitados en mi casa. Pues resulta, como mañana es Día de los Padres, el Comedy Show me lo hizo Chanel a mí. ¿Qué? Toda la maldad que yo le hago a la gente, la hizo. Me la hicieron a mí. Entonces, aquí está el Comedy Show especial de esta semana, celebrando el Día de los Padres con mi bella hija, Chanel López. ¿A quién tú quieres más, tu papá o tu mamá? No, yo no voy a decir eso. A los dos iguales. A los dos iguales. Nada que yo te tenga que depositar en esa tarjeta. ¿Verdad? Ay, mamá. Buenas noches y bienvenidos a todos a este Comedy Show. Normalmente ustedes están acostumbrados a que presente a mi padre, pero como hoy es Día de los Padres, presento yo. Y mi invitado es, obviamente, mi papá. ¡Un beso! Te amo. Yo también. Qué miedo. Es que, entiéndeme, Chanel, una cosa. Yo siempre estoy de ese lado y hoy yo soy el invitado. Entonces, yo siempre soy el que hace la maldad. Entonces, hoy me van a hacer maldad a mí. Hoy es el Día de los Padres, por alguna cosa. Exacto. ¡Sufre! Okay. Bueno, nuestro próximo segmento se llama Sherlock Holmes. Ok. Entonces, consiste en que... ¿Tú me vas a explicar Sherlock Holmes a mí? ¿Quién hizo Sherlock Holmes? Desconocidamente no lo sé. Yo, o sea, yo fui que lo hice. Entonces, ya yo lo he hecho el segmento. Yo sé lo que es Sherlock Holmes. Ok, vamos a empezar. ¿Cómo se llama? Ok. Dale. Entonces, yo voy a escribir algo en la pizarra de lo que se trata, de lo que le voy a dar las pistas. Entonces, okay. Yo lo voy a escribir, se los voy a enseñar a ustedes. Yo me quito la venda, tú me das las pistas y trato de adivinar. Exactamente, okay. Y obviamente tengo que borrar lo que está en la pizarra. Me lo tapo entonces. Bueno, fuimos. Acuérdate de considerar a tu padre, Chanel. Ok, bueno. Soy el que te mantiene. Hay un ratoncito llorando algo. La vaca Lola, la vaca Lola. Exacto. Y por ahora. Perfecto. No abras todavía. Tranquila. ¡Ya! Sí. Ok. Ok, la pista número 1. Dímela. Activa. Activa. Ok. Segunda pista. Segunda pista. Comer. Wow. Yo lo adivinaría de verdad. Activa y comer. Activa y comer. Lenash. ¡Sí! ¡Ah! O sea, ella lo único que hace es, o sea, hacer tipos de movimiento y comer. Comer, 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 comer. Tu hermanita Lenash. O sea, comer. Yo amo mucho a Lenash. Yo también. Ay, wow. Llevo de 1-1. Es que se siente la sangre. Sí, se siente. Perfecto. Ya lo vi. Ya. Listo. Puede alta. Alta. Ok. No soy yo. Alta. ¿Y la otra pista? Música. Podría ser yo de verdad, pero no. Alta y música. Te quedan 10 segundos. ¡No! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La jirafa. No. Altavoz. Altavoz. Bocina. Tú usas eso siempre. Es que yo pensé en alguien alto, de tamaño. No. ¿Me tapo? Sí, tápate. Ok. Regálame un besito, por lo menos. Ok. Ahora sí. Chanel. Mira. I'm looking you. Aunque no looking you. Ya. Ya, abre los ojos. Ah. Ok, ahora sí te prometo que mira, voy a adivinar. Relajante. Relajante, ok. ¿Y mi segunda pista? Modificado. Relajante y modificado. 15 segundos. Ay, Dios mío. Relajante y modificado. Cuando quedan 10, 9, 8, 7, espérate. 6, 5, 4, 3, 2. No, no, no. ¿Quieres saber lo que es? Sí. Jacuzzi. ¡Jacuzzi! Nuestro muy moderno y modificado jacuzzi.
Y Angel lo tiene de frente. Este día de hoy seguimos celebrando el Día de los Padres. Yo te voy a hacer unas preguntas. Ok. Y tú me tienes que responder correctamente. Ok. Okay. La primera pregunta. Sí. ¿Cuál es mi sabor de helado favorito? Tú varías mucho, siempre, pero a ti siempre te gusta el de chicle. ¿Viste? Yo conozco mi niña. Ya conozco mi niña. Gané. Ya. ¿Cuál es mi serie favorita, papi? Bueno, es que también, Chanel, cada vez que tú vienes de viaje, vienes con algo nuevo. Ahora, tu serie favorita cuando tú te fuiste la última vez era Chica Vampiro. Papi, cuando yo me fui la última vez, no era mi serie favorita. No. Mi serie favorita, Chica Vampiro, fue hace 3 años. ¿Es verdad? Ah. Bueno, cuando te fuiste hace 3 años. ¿Cuál es tu serie favorita ahora? Stranger Things. Ok, yo ni siquiera lo sé pronunciar, Chanel. Stranger Things. Quiero que llegue la temporada 3. Ok. Yo también. Tú no la ves. No, pero quiero. Si... No, pero quiero. La próxima pregunta es: ¿cuál es mi cantante favorito? Justin Bieber. No, ese nunca ha sido mi cantante favorito. Claro que sí, claro, Chanel. Que no. ¿Tú has, él ha sido tu cantante favorito un tiempo? Ay, no. Bueno, ¿cuándo será? Cuando yo era pequeña. ¿Tú sigues siendo mi pequeña? ¿Quién es tu cantante favorito? Bruno Mars. Bruno Mars. ¿Cambiate Bruno Mars? Muy bien. Sí. Me encanta Bruno Mars a mí también. ¿Cuál es mi color favorito? El azul. Sí. Pero para ser más específico, el turquesa, pero el azul es... ¡Azul! Nuestro nuevo segmento se llama Dímelo al dedito. Me he conocido como Blindfold Challenge, pero bueno, no importa, porque aquí todo el mundo se inventa nombres que nadie sabe qué son. Ok. Entonces, te vas a tapar los ojos con... Me vendo los ojos. Tú, porque este yo no sé lo que es. Entonces, solamente... Te vamos a dar un objeto, te vamos a hacer así y te vamos a pasar el objeto por encima, en la yema de los dedos. La yema de los dedos. Y tú tienes que adivinar qué es. Ok. Sí. En 30 segundos. En 30 segundos. Ok. Ok. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, aquí tenemos todos nuestros objetos que okay. vamos a pasarle por la yema. Nuestro primer objeto es esto. Ahí lo pueden ver. Ok. Tienes 30 segundos. Me dice cuando tú quieres que te lo... Ya. ¿Está corriendo el tiempo? Sí. Es un peluche. ¿Cerca? Sí. El peluche de Minnie Mouse. ¡Oh! Sí. Es el único peluche que tenemos en la casa. Exacto. Yo te estoy escuchando. Objeto. Ahora, como ustedes pueden ver, esto no es normal, pero ustedes entienden. Luego les voy a explicar de qué se la metió. Ok. A ti no te va a hablar. Pero sí, te sigo queriendo. Ok. Ahí lo pueden ver. Entonces, yo te lo voy a pasar por... Corre el tiempo. Ese es el cepillo de peinar a Lenash. ¡Oh! Yo conozco a mis hijas. Ese es uno. Ok, entonces aquí está el objeto. Tú, yo te no te lo pasé. Esto es esto. Uy, está difícil. ¡Corre tiempo! ¿Cuánto me quedan? ¿Cuánto me quedan? Te quedan 15 segundos. Que no lo... 2, 1. Me rindo. ¿Qué era? ¡Una anilla! ¡Ándale! Ok, entonces, nuestro próximo objeto, yo no sé si lo va a adivinar, pero esto se aprecia mucho porque tiene una larga historia. Después yo voy a explicar cada uno que tiene su historia. Ok. Ok, entonces, este es nuestro nuevo objeto. Está tu mano.
Es lo primero que es más importante para mi corazón. No, yo sé. Es esto. Dame tu mano, papi. Corre tiempo. Bueno, mi corazón me dice, cada vez que tú vienes al país, para mí es la cosa más importante del mundo, porque yo cuento cada segundo y cada minuto que pasa cuando tú no estás aquí. Y cuando tú vienes, yo quiero que sea la experiencia más especial de tu vida siempre. Ese es el globo de estrella de Bienvenida Chanel. ¡Muy bien! El último, esto, objeto, qué bonita frase. Objeto. Entonces, aquí está el objeto. Yo me imagino que todos muy bien saben lo que es. ¡Corre tiempo! Dale de nuevo. Y el ganador es Joel López. Y tú sabes que yo quiero decirte una cosa, que como el Día de los Padres lo estamos celebrando, el regalo más grande que papá Dios me ha dado son tú y tu hermano. Y tú eres una niña muy especial a la que yo amo mucho y quiero mucho. Y me encanta verte haciendo esto porque me veo reflejado en ti cuando yo era niño y estoy muy orgulloso de ti. Muchas gracias. Yo también te quiero mucho. Y tú no eres mi niña. Pero mi padre y yo también te amo. Te amo, mi amor. Gracias por presentar el programa. Igual. Este fue el final de nuestro increíble y asombroso comedy show. Y bueno, feliz Día de los Padres. Felicidades. Baila. Tam tum tam tum tam tum tum tin tum. Hey, 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 hey.